Ah, por cierto, mira, un vídeo de MrBeast 2, que sube vídeos cada año bisiesto. El anterior fue hace, bueno, 2 semanas. El anterior un mes. Pero el anterior un año. 3 años. O sea, solo tiene 6 vídeos en este canal. El caso es que tenemos nuevo vídeo de MrBeast 2. Pagué un detector de mentiras para investigar a mis amigos. Resulta que me roban dinero. Tuve que matarlos a todos. Mi amigo Chandler hoy está conectado a un detector de mentiras y nuestros otros amigos están en un cuarto en otro edificio y van a preguntarle lo que quieran. Soy otros amigos. Hostia, cosa mía, o este señor se ha dejado un bigote. Que cada uno se deje el bigote que quiera. ¡Pero este no! Bueno, en fin. Lo que quieran. Soy otros amigos. Encontraremos la verdad. Vamos a exponerlo. Pero él no es el único al que vamos a exponer. No puedo hacer esto, bro. Oiga, no digo esto, no digo esto. No puedes preguntar eso. Pues lo hice. Y no todos son honestos. Y eso es mentira. ¡Ah! Y luego de saber las verdades de mis amigos, me sentaron en la silla y me hicieron la pregunta que todo el mundo quiere saber. ¿Has hecho algún video falso? Y antes de que todo se... Hombre, falso no, pero falsificar algún detallito de algún vídeo sí que hemos visto, como el vídeo este que estaba en el edificio abandonado, no, ciudad abandonada. Y era un hotel bombardeado hace años que estaba a 100 metros, literalmente se veía, de otro pueblo donde vivía gente. Hemos visto una persona tal, ¿será un asesino? Era un señor del pueblo paseando al perro, que además se ve en el vídeo que es un señor paseando al perro. O sea, exageran cosillas, pero falsear no, que yo sepa. Vuelvan locos. Chandler, la primera pregunta es, ¿te gusta el sabor de las nuevas barras Feastables? Sí. ¡Ay! El otro día pasé justo por delante de la tienda esta American Taste que hay en Valencia, donde me dijisteis que se venden Feastables. Pasé justo por delante y no me acordé. ¿Verdad? ¡Oh! Sí. Eso estuvo fácil, porque todos las aman. Ok, veamos si esto funciona. ¿Te llamas Chandler? ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? ¡Funcionó! A ver. ¿Crees que el stand-up de Tarek es divertido? Ah, ese sí. Es humorista. Eso fue rápido. Eso es verdad. ¡Ah! ¡Eso es verdad! Ahí te va una fácil, amigo. ¿Crees ser más gracioso que Nolan? Sí. ¿Ni siquiera dudó? No tardó ni un segundo. Es mentira. ¿Eh? Bro, esto me está gustando. Ni siquiera... O sea, ¿él se ha engañado a sí mismo ahí? De la verdad. Tengo mucho miedo. Valen 3,50 los chocolates de MrBeast. 3,50. Justo. Bueno, hay que probarlos. Carl, voy a salirme del guión. ¿Soy tu mejor amigo? ¿Quedaste el otro día con mi novia, cuando me dijiste que te ibas ahí con tú solo al cine, ¿Fuiste con mi novia? Y el otro, bueno, yo me voy de este programa, no me gusta cómo va el tema. Eres de mis mejores amigos. Puedes responder la verdad y tal vez si me ofenda. ¡Ay, yo no digo esto! No, no digas de mis mejores. ¿El mejor o no? ¡Odio esto! ¿Soy tu mejor amigo? Así es. Suena a que no es cierto. Es un mentiroso. Pues resulta que eso es verdad. Ok. Te quiero mucho. Te dije que te considero un mejor amigo. ¿Yo soy tu mejor amigo? Sí. También. También. Eso también es verdad. Momento. Eso ya, ahí, algo es mentira ahí. No puede ser que esa persona sea tu mejor amigo y que el otro sea tu mejor amigo. Ya no es el mejor. Si hay dos, ya no es el mejor. El mejor es uno. Yo. Bueno, hasta ahí. Ya no pregunten eso. Carl. ¿Sí? ¿Dejarías MrBeast para ser concursante en Survivor? No. Es mentira. ¡Oh! Bueno, sí, pero tal vez solo un mes o dos, amigos. Sí, claro. Sabíamos que mentías. Ok, sí, es verdad. Perdonen, solo quería ver si esta cosa funciona o si ella solo está jugando Bobby. ¡Hola! Solo quiero confirmar esto. ¿De verdad te gustan nuestros nuevos chocolates? Sí, me gustan mucho. Es verdad. ¿Ves? ¿Cuántas veces lo preguntarás? Ok, es que lo tenía que confirmar. Cuando subimos un video, ¿en serio lo ves? Solo si aparezco yo. ¡Chris! ¿Qué quieres que diga? ¿Verdad? Lo siento, se supone que debo verlo si no aparezco. ¿Por qué iba a hacer eso? Jimmy era un... Solo lo ves si aparece... Porque son tus amigos y ves los vídeos de sus amigos. ¿Un buen roomie? No. Eso es mentira. ¿Qué? Pero si nunca limpiaba. ¡Mentira! Al parecer Jimmy era un buen roomie. Tal vez yo era mala roomie. Roomie. En Latinoamérica decir roomie a tu compañero de piso. Roomie en inglés, ¿vale? Pero en España lo de roomie no existe. ¡Roomie, qué impresión! ¿Crees que eres la más graciosa del grupo? Sí. Mentira. ¡Soy yo! Mi autoestima es muy alta, ¿sí? Tenemos que empezar con la pregunta obvia. ¿Te gusta nuestro grupo de amigos? ¡Wow! Sí. ¿Verdad? Ahora sí, lo más importante. ¿Te gusta el sabor de la nueva barra de chocolate? Sí. También es verdad. ¡Oh! Ahí va una muy fácil. Ok, dila. ¿Crees que soy más gracioso que Nolan? Sí.
Eso es mentira. ¡Oh! Gracias, tu comedia apesta, bro. De todos nosotros, ¿quién tiene el peor sentido de la moda? Creo que Nolan. ¿Verdad? Pienso lo mismo. Lo siento, Nolan, lo siento. Lo siento. Pero Jimmy trae un suéter rojo sin ningún chiste. Estaba entre tú y Jimmy. Nolan no lo sabe, pero trajimos a sus padres a la ciudad. No esperabas esto, pero eres nuestro invitado especial. ¿Eso qué significa, bro? 3, 2, 1. ¿Te llevaste el maletín con $100,000 que desapareció del último vídeo, eh, Jer? Que entren ya. Nolan, trajimos a tus padres a la ciudad solo para esto. ¿Pero qué? Ahora se puso... ¿Es verdad que te tocabas de pequeño mirando las fotos de tu madre? Por favor, no me hagáis esto, por favor. Imagínate. ¿Y las fotos de tu padre? No, por favor, no me preguntes esto, por favor. Esto infinitamente peor. Sí, de eso se trataba. No me gusta esto. No pasa nada. Vamos a empezar con una fácil, uy, algo para calentar. ¿Feastables es el mejor chocolate que has probado? Sí. ¿Verdad? ¡Eso es! Okay. Bro, esto está muy raro. Es, bueno, también es verdad que los últimos vídeos que sube al canal MrBeast 2 es propaganda de los Feastables. Son vídeos aquí de, pues mira, hace el vídeo este con el detector de mentiras, que presupuesto básicamente mínimo porque no da premio y esto no cuesta demasiado dinero para lo que tiene él, y se hace una propaganda brutal de los Feastables. Tengo miedo, bro. Ay, qué horror. Nolan, voy a hacerte una muy fácil, ¿ok? No, sé que si dices que es una fácil, no es una fácil. Dime a cuál de tus padres quieres más. No voy a responder eso. ¿De ambos? Por igual. Mentira, ¿y él? Los quiero a los dos por igual. Eso es verdad. ¡Ah! Bien, bien. Te queremos. Sí. Nolan, ¿has falsificado mi firma? Wow. Bueno, yo creo que sí. Cosas que has hecho ya en el pasado, en plan de, bueno, sí, en las notas de quinto curso, pues eso ya no, eso ya ha prescrito, eso ya no, ya no cuenta, eso ya se puede decir sin problemas. No, yo creo que no. Y eso es mentira. Yo creo que no. Si tu respuesta, ¿alguna vez has hecho esto y todo? Yo creo que no. ¿Ahora te has engañado a tu novia? Yo creo que no. En serio, no puedo con esto, bro. Ay, no. Sáquenme de aquí, ya basta. Respira, respira, cálmate. Ok, última pregunta, Nolan. ¿Estás listo? No. ¿Consideras que serías un mejor Mr. Beast que Jimmy? No. Más le vale. Bien. Cierto. ¿Verdad? Bien, bien. Recuerda tu lugar. Y para terminar el video, yo estoy en la silla. Chicos, ¿están listos? ¡Yo nací listo! ¿Listos y bonitos? Jimmy. ¿De verdad piensas que Hershey's es asqueroso? Sí. 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 Sí, sí, sí. Y 10,000 veces más, sí. Eso asqueroso. Es 10,000 veces, ¿verdad? ¿Realmente? Bueno, claro, esto técnicamente no es un anuncio, es un vídeo donde tú puedes dar tu opinión que te dé la gana. Pero ¿realmente tú puedes hacer tanto? Es que han hecho un montón de vídeos en los que digas que la marca de la competencia de la tuya es asquerosa. No ya que sea peor, ¿asquerosa? ¿Puedes decir eso? Ya te digo, en un anuncio no, pero claro, esto técnicamente no es un anuncio, aunque claramente es un anuncio de Feastables. Pero decir que la marca de tus oponentes, diciendo la marca y todo... ¿Verdad? ¡Sí! Claro, aquí en España, en el Taste of America, se venden Hershey's. Claro, tendré que hacer yo Feastables de Mr. Beast versus los Hershey's. Vamos a ver cuál de los dos está mejor. Y yo soy un juez que mi palabra... Soy un juez y mi palabra va a misa. Y el cura lo que dice es la ley. Jimmy, ¿crees que alguna vez estarás calvo? No, prefiero morir. Eso es verdad. Ey, ¿es cosa mía o se ha convertido en Billy Corgan? ¡Es Billy Corgan, el cantante de Smashing Pumpkins! Prefiero morir. Eso prefiero es verdad. Morir. Prefiero morir. Maldito Mr. Beast, prefiere morir a ser calvo. Te mato. Te mato. ¿Es cierto que prefieres morir a estar calvo? ¡Estás demente! Pues, me gusta mi cabello. ¿Crees que Nolan es...? ¿Pero morir? Joder. ¿Tu vida se basa en tu pelo? Gracioso. ¿De qué? Muchas gracias. Ya empezamos. ¿En qué contexto? ¿En qué contexto? Es gracioso. ¿Piensas que es gracioso en qué contexto? ¿En el contexto de cuando intenta hacer gracia? Y tú, es que la pregunta es muy confusa. ¿Has pensado alguna vez en matarlo? Y tú, bueno, ¿pero en qué contexto? No lo sé, es que, claro... En general, sí, creo que sí es gracioso. ¿Eso es verdad? Sí, lo es. ¿Crees que Chris es mujer? Hombre, biológicamente no, pero se siente mujer, con lo cual pues se le trata como mujer y ya está. Muy bien, de verdad. Ahora, la parte 2 es...
¿Nolan es más gracioso que Chandler? ¿Que casualmente soy yo? Tú eres más ingenioso, pero él es como gracioso torpe. O a veces es tan raro que es gracioso. Los dos son graciosos, pero diferentes. Ahora que ya nos diste el contexto, ¿puedes decir sí o no? ¿Nolan es más gracioso que Chandler? La verdad, creo que voy a decir que no. Tu mente dice que eso es verdad. Escucho cómo gritan desde el otro edificio. Esto me lo preguntaron a mí antes y ahora yo te lo voy a preguntar a ti. ¿Consideras que fui mala roomie cuando vivíamos juntos? Sí, porque siempre decías que yo era mal roomie y no lo era. Eso es verdad. Sabía que eso iba a ser verdad, lo sabía. Ya lo tenía muy pensado. Es porque se enojó cuando me fui de ahí, entiendo. Bien, oye, te voy a hacer una pregunta fácil. ¿Has hecho algún video falso? Chan, chan. No. ¿Vídeo entero falso? No. ¿Alguna exageración? ¿Verdad? Sí. Esa fue fácil. Ya que sabemos nuestras verdades, no olviden probar las nuevas y deliciosas barras Feastables. ¿La señora lo controla? No, ella lo que hace... No iba a ser verdad. Porque la máquina no te dice si es verdad o mentira. Te da ciertos parámetros, por eso llevan todo. Te da pues la sudoración, la respiración, el nivel, los latidos del corazón. Te mide ciertas cosas y eso, lo que hace la chica es interpretarlo, porque están entrenados para eso, interpretan tu reacción fisiológica para determinar si lo que dices es verdad o no. Por eso llevan todo esto. No es que el aparato te diga, ¿es verdad o es mentira? Aparte que han puesto los botoncitos de verdad y de mentira pues para darle un poquito más de espectáculo, pero realmente esto de aquí no... Ella podría decir, ¿es cierto o no es cierto? La máquina, deduzco que... Pero esto, de todas formas, hombre, esto tiene bastante fiabilidad, pero no es infalible. Pero ya está, ¿no? Aquí acaba ya. No olviden probar las nuevas y deliciosas barras Feastables. Todos las están amando. Vayan por una a su Walmart. ¿Esa señora está comprada? No, no creo yo. Creo que lo del test este sí que lo han hecho de verdad. Creo, vamos.